Bienvenidos, bienvenidas a este taller sobre sistemas intensivos sostenibles. Y vean que el modelo que lograron implementar acá ha sido ejemplo para muchísimas fincas, ¿verdad? Muchísimos productores. Pero desde el punto de vista institucional ha sido muy rentable. ¿Por qué? Porque hemos logrado capacitar a mucha gente. Entiendo que andan alrededor de 6.000 personas, imagínense, en 6, 7 años. Es un éxito, o sea. Ya se podría decir que así, aisladamente, ya se sabe que, digamos, el mejoramiento genético es positivo, el mejoramiento de pasturas es positivo, la división de apartos es positiva, pero ya viéndolo todo en un sistema, ya ahí sí se puede tener un buen balance real de lo que es manejar bien una finca. Una vez que se haga todo bien y se tengan todas las mejoras y la eficiencia posible, llega la hora de vender el ganado, y entonces ahí es donde todavía hay un eslabón bastante débil en la agrocadena y que es un reto bien importante de superar. Este proyecto también tuvo una gran particularidad, que lo empezamos a implementar cuando teníamos la sequía 2013, 2014 y 2015. Mientras un montón de gente, nosotros andábamos regalando pacas y melaza y todo eso, esta finca aquí estaba sobreviviendo y con el proyecto iniciando. Cuando vino ese proyecto del BID, lo primero que se nos ocurrió, vamos haciendo proyectos de manejo integral, hagamos modelos, demostremos que podemos pasar de una finca A a una finca B, una finca tradicional a una finca manejando integralmente su sistema. En el camino, que ahora lo que vamos a ver, descubrimos más cosas, que a la larga muchos las vieron, pero no la amarraron al sistema de producción. Eso fue lo que aprendimos y eso fue lo que hemos estado pasando de la gente en los tres sistemas, en engorde, en cría y en lechería tropical. Eso fue el fundamento de lo que se hizo aquí. Eso fue la diferencia, Y la adopción de tecnología no es problema del productor, es porque estábamos haciendo malas cosas, ¿verdad? Y el cambio generacional no es problema del productor ni del hijo. Es que las fincas no dan para dos familias, si acaso va para una. Pero aquí vamos a demostrar que las fincas de cría, si usted va a un banco, eso le pasó a ellos, a pedir una plata para comprar más hembras, y le dijeron no, porque la cría no es rentable. Y ellos sabían que era rentable, y los bancos dicen no. Y es rentable. Cualquiera de los sistemas rentables se lo manejamos así. Bueno, esa era la finca antes, eran 5 apartos, donde pasaba el ganado una semana en cada parto, y así se iba llevando, donde no se tenía un indicador de producción, no se llevaba nada, simplemente se tenía el ganado ahí por una pasión que se llevaba nada más. De ahí empezamos a hacer los primeros cambios y se implementaron los 5 puntos más importantes o los 5 puntos que deberían estar enlazados en una finca, que es alimentación, genética, manejo, administración y la parte ambiental. Donde las pasturas, digamos, empezamos a ir con alimentación, se tenían parte de bancos de semilla y lo que no, se reforzó un poco más, principalmente con crisantas. Se empezó a desmontar el sistema intensivo. De inicio se empezaron con 30 partos, y después pasamos a 45 apartos para hacerlo un poco más intensivo. Y ahí principalmente se manejó la parte de alimentación, además que aquí se ensilaban 550 toneladas de silo a 4 producciones durante el año con sorgo y maíz. Ya después pasamos a hacerlo con Mombasa. Ya este año anterior hicimos silopacas. En la genética se tenía bien claro que eran vacas Brahma y Nelor, y toros europeos. Se inició con toros Marchillana, ese fue el inicio de la finca con las razas europeas. De ahí pasamos a Rumagnola y últimamente se ha inseminado todo con Charolais. Para producir los mejores F1. El manejo reproductivo, monta natural,
se manejó durante 3 años, de ahí para acá aprendimos a inseminar, y se está inseminando, ahora se inseminan todas las vacas, la mayoría de las vacas se inseminan, algunas que otras que no cumplen las condiciones, y de ahí van al repaso con los toros, para tener la mayor cantidad de terneros bajo inseminación. Se hacen las vacunaciones, palpaciones, se hacen 3 al año, las palpaciones, y aquí se hacen análisis coprológicos, se le hacen a las vacas y a los terneros, donde los últimos años nos hemos ahorrado bastante dinero con respecto a la parasitación de vacas. La parte administrativa, lo cual me he encargado yo principalmente, donde llevo todos los datos de la finca, todos los gastos, todos los ingresos, datos que se han mejorado dentro del campo y todo, todos los análisis que se han hecho en la finca. La mano de obra principalmente ha sido familiar, y mi hermano desde el cielo, que siempre nos acompaña. Y el plan de negocios, que parte importante que debe tener una finca es un plan de negocios. ¿A quién le vamos a tirar? Y acá se venden todos los machos y hembras. En la parte ambiental, bueno, se tiene la bandera azul ecológica por el buen manejo que se lleva en la finca. Se hicieron los análisis para la carbono neutralidad de la finca, donde se fue positiva, donde con el manejo no estamos afectando el ambiente con el manejo intensivo, y estamos siendo ambientalmente positivos. En los años de sequía que tuvimos en Guanacaste, esta finca no estaba en sequía. Y todos los vecinos estaban las vacas cruzando las patas. Entonces, con solo eso, ese es un gran ejemplo que nosotros y la familia le ha dado a la población. Y ha sido visitada por miles de personas. Desde que empezamos a implementar las tecnologías, hicimos capacitación con el montaje de las cercas eléctricas, con los cruzamientos, con esto y con el otro. No nos quedamos desde el principio hasta que estuviera montado. Hicimos varias incursiones en capacitación a productores y a técnicos. Un trabajo en equipo y articulado. Investigación, extensión, productor. Siempre hemos promovido cómo la investigación, la extensión y el productor tienen que trabajar en conjunto. Es un proceso que debe ir de la mano. Si nosotros queremos promover la adopción de la tecnología, tenemos que demostrar que lo que estamos tratando de promover sea viable y rentable. Ahí es donde esta estrategia de trabajar en una finca, de hacer inversión en una finca con todos los elementos para tener datos concretos que demostrar, es un modelo viable de trabajar. La adopción de la tecnología no depende únicamente del productor que la adopta, depende de todo el trabajo que haya detrás para ayudar a que se dé esa adopción. La mejora de una finca ganadera, cualquier finca, es todo un proceso. Usted no puede transformar una finca en 2 años, imposible. Y a veces en el gobierno, y me meto en ese grupo, queremos transformar una finca en 1 o 2 años, y eso es imposible. Menos en ganadería, y menos, como muy bien se ha dejado claro acá, que hay que trabajar todos los componentes en forma integral. Y sabemos que la genética no es una cuestión de un año, que no podemos hacer mejoras si no registramos cosas. Y aquí se ha llevado una base de datos por años, en todos los componentes, en ética, reproducción, alimentación, económico. Yo creo que aquí se ha dado un salto que tiene que dar la agricultura, y es esa modernidad, ¿verdad?, de los sistemas agropecuarios, convertirnos ya en agronegocios, integrar, y yo creo que eso fue algo que resaltó bastante bien el doctor Morales, integrar a los sistemas formales de empleo, ¿verdad? Tratar de demostrar, ¿verdad?, que se puede pagar, ¿verdad?, que se puede
puede solventar un salario, que puede vivirse dignamente de la agricultura. Y me dio gusto ver por lo menos, o sea, sé que fue un año duro, pero por lo menos tuvimos indicadores, que nos demostró ahí, positivos en una época bastante fuerte, donde posiblemente o lamentablemente muchas personas se tuvieron que salir del negocio o tuvieron que sufrir, ¿verdad? Por esta situación. A todos me uno con estas palabras de felicitación de todos. Creo que esta es una vitrina tecnológica, así desde el principio con el proyecto de las MIS Costa Rica, ¿verdad? Modelos intensivos sostenibles, lo promovimos, que fueran 6 fincas en el país para invertir y demostrar, para demostrar hay que invertir. Invertimos tecnología, intercambiamos conocimiento, intercambiamos experiencias y hoy en día estamos cosechando y demostrando que todo ese esfuerzo tuvo un final feliz. Darle la gracia a todos por acompañarnos en esta etapa que pasamos. Ahora empezar estas etapas si se nos dan. Y también, y ojalá que nos volvamos a ver, que no sea solo esta vez. El objetivo fundamental de esto era que esto fuera una escuela para todos. Y fue una escuela para todos. De las mejores estaciones experimentales y escuelas que he tenido yo en mi vida, en 41 años de estar en esta carambada, es donde he aprendido más. Y ahí aprendí un montón. Si se cumplió el objetivo, eran poquitas fincas, pero manejadas con cuidado, hemos aprendido un montón.